Nuestra vida ahora es tan distinta porque hemos conocido a un hombre que tiene poder, a un hombre que nos ha perdonado, que ha limpiado, y que ahora, por medio de esa sangre, nosotros ahora estamos aquí para ¡Gracias!
Gloria a Dios, adoramos al Señor, hermano, porque es la fiesta del cristiano, hermano. Nosotros nos tenemos que alegrar, porque dice en Juan, ¿verdad?, que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Y nosotros tenemos que gozarnos en el Señor cada día. Así le damos la bienvenida al amigo Jaime Díaz y su esposa. Y lo invitó nuestro hermano Oscar García, dice acá. Gloria a Dios, pónganse en pie para que no estamos ahí. Le decimos bienvenido a la casa del Señor, ¿verdad? Sean bienvenidos cada uno de los hermanos, ¿verdad? Que ya día no veíamos, sean bienvenidos, ¿verdad? Los hermanos Juan y su esposa y sus hijas, ¿verdad? Todos sean bienvenidos, hermanos, ¿verdad? La hermana Yamil, que ya está acá también con el hermano Ernesto, que estaba el bebé enfermo, Dylan. Y le damos gracias al Señor porque el Señor lo ha sanado. Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Y así sean todos bienvenidos, hermanos, a este lugar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Así, hermanos, voy a hacer pasar a mi hermana Claudia Manzano, que ella tiene la lectura de esta noche. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, le doy gracias al Señor porque me permitió otra vez el privilegio de la lectura. No me lo imaginaba, fue una sorpresa, pero gracias a Dios. La lectura bíblica que traigo es en Proverbios 31, del 10 al 31. Y nos ponemos de pie para dar honra a la palabra. Vamos a orar también antes de la lectura. Gracias te doy, Padre Celestial, porque permitiste, Señor bendito, estar aquí en tu casa, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre Celestial, y ayúdanos para seguir adelante, Padre Celestial. Que nos amemos unos a los otros también, Padre bendito. Aléjanos de todo mal espíritu, toda enfermedad, Padre Celestial, para que podamos glorificar tu nombre, Señor, y seguir adelante. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale del fruto de sus manos, alábenla en las puertas de sus hechos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, hermanos. Sabemos que en el Señor somos todos hermosos, hermanos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha comprado a precio de sangre y eso no tiene un precio, hermano. Eso solamente el Señor pudo haberlo hecho en la cruz del Calvario cuando Él murió por nosotros. Y ahí nos limpió, hermanos, con su sangre de todos los pecados, ¿verdad? Así voy a hacer pasar a mi hermana Jenny Díaz, que ella va a hacer la presentación de esta noche. Me permite estar con cada uno de ustedes en esta hora, amén. Así vamos a cantar un cántico para que pasen todas las damas, amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. En esta noche la gloria es para Dios. Salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mi texto está en Jeremías 33:3 y dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le bendiga. Señor bendiga, hermanos. Mi texto está en Proverbios 16:7 y dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Mi texto está en José 1:9 y dice: mira que te mando, que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios les bendiga, hermanos. Mi texto está en Salmo 20, versículo 2. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion que sostenga. Amén. Dios les bendiga. Mi texto está en 1 Corintios 13:13 y dice: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Mi texto está en Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino donde lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: y ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Mi texto está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vestiste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios. Mi texto está en Salmos 37:30 y dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Amén. Mi texto está en Proverbios 10:1 y dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Habacuc 3, versículo 3 dice: Dios,
vendrá de Tamán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió los cielos y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El texto está en Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. Amén. Así vamos a el corito de las damas, amén. Yo soy testigo del poder de Señor, yo le quiero servir.